Cortoluz, ¿qué te pasa? Señor Herón, ¿estaba dormido? Es de madrugada, ¿qué crees? Yo quería decirle que no podía dormir y por eso estoy despierto. Estoy en el jardín y por eso quise hablarle. ¿Le gustaría bajar? Me gustaría preguntarle algo. ¿Quieres que baje? Sí, no podía dormir, por eso se me ocurrió hablarle. Ya que está despierto, baje, por favor, para que podamos hablar. Ya voy a colgar y lo espero en el jardín, ¿de acuerdo? Cortoluz, ¿viste la hora? Son las dos. Sí, hasta luego. Está bien. No puedo creer que este sujeto me dé tantos problemas. Ella tiene toda la cobija, con razón tenía frío. Es una mujer egoísta. Buenos días, señor Cortoluz. ¿Cómo estás? ¿Te sientes cómodo? Estoy bien. Buenos días, señor Herol. Como le dije, algo no me deja descansar. Estoy seguro que se debe al tamaño de la cama. Es demasiado pequeña y quería saber si puede comprar una que sea más grande. Ah, ¿eso te incomoda? Claro que puedo comprar una más grande. ¿Quieres una cama más grande? Lo ordenaré mañana sin ningún problema. ¿De qué tamaño te gustaría la cama? La que tengo ahora en la habitación es individual y no sé. Tal vez me gustaría que la cama que compre fuera una matrimonial o algo así. Es más, una que sea casi de doble sería lo ideal. No creo que necesitas una aún más grande. La compraremos mañana para que duermas en ella. Se lo agradezco. Usted es el mejor jefe del mundo, en serio. Estoy tan feliz que le daré un beso. ¡No, señor Cortoluz! ¡No te atrevas a besarme! ¡No quiero que un hombre me bese! ¡Ya basta! ¡No estamos en una fiesta! ¡No lo hagas! Perdón. Lo que tienes que comprender es que apenas tienes 3 días trabajando aquí. Sin embargo, estás exigiendo una cama. Pero eso no va a pasar. Pregúntame lo que quieras, pero debo regresar con mi esposa. Por si no lo sabías, no es una esposa cualquiera. Entonces usted no me va a comprar una cama nueva. ¿Qué crees? No, ¿verdad? De acuerdo. Herol, usted y el señor Onur dirigen una compañía exitosa. Quisiera que me diera un consejo de negocios para comenzar la mía. ¿Quieres recibir un consejo de negocios? Sí, soy la persona indicada. Adelante. ¿En serio? Es que tengo un poco de dinero ahorrado en el banco. ¿Cuánto es? 300 mil. Oh, no puede ser. ¿Son 300? Seguro son 3 mil. No puede ser. Es imposible que tengas 300. ¿En serio? Si tengo 300 mil. Me alegro por ti. ¿Y cómo fue que conseguiste ese dinero, si puedo preguntar? Sí, no te gustaría saberlo, Herol. Y también olvídate de cómo los conseguí. Escucha, eso es lo que quiero hacer. Pienso que podría poner algo como una galería o algo así. No lo sé aún, lo estoy pensando, pero no sé si poner una galería o otro tipo de negocio que sea pequeño, pero similar. Me gustaría escuchar tu opinión al respecto. Hazlo, sí. Claro que puedes poner una galería con el dinero de alguien más. ¿Eh? ¿Ah? Estaba pensando que una galería es una gran idea para invertir, por eso ya tengo ideas para tu negocio. Aún no puedo creer que tengas 300 mil, es mucho dinero para alguien como tú. Puedo administrártelo, así podemos ser socios para invertir la misma cantidad. Recuerda que siempre hay riesgos, puede ser que tú nunca vuelvas a ver ese dinero. Tengo muchos amigos millonarios y ellos están dispuestos a ayudarme y también me quieren mucho, Herol. Porque si tienes tantos amigos que te quieren tanto, no te quedas con ellos y así no te quejas del tamaño de la cama. Escúchame, si no estuvieras aquí, estaría con ellos, pero no te quiero faltar al respeto. Soy un hombre muy educado y para esas cosas soy especial, lo sabes. Claro, obvio. Entonces, Herol, mira, es hora de hablar del trabajo. Considero que soy buen negociador. También puedo convencer a la gente y soy astuto para conseguir dinero de cualquier persona. Creo que por eso tendré éxito con mi negocio. Sí, claro, es lo que pensaba. Además, tienes grandes ideas. Te felicito por ser inteligente. ¿Sabes qué pensaba? Que me gustaría tener una idea como la tuya. Es que sí podría cumplir mi sueño de tener un negocio, pero sería diferente a una galería. Hay tantas posibilidades, Herol. Abrir una galería no es mi única opción. Necesito algo para que mi dinero se duplique. Ah, ¿quieres ganar más dinero? Más, ¿verdad? Claro que todos quieren más dinero. De acuerdo, que tengas suerte. ¿Entonces crees que puedo hacerlo? Claro que sí, Cortoluz. Sigue desarrollando tu idea porque puedes hacer mucho dinero. Te lo aseguro, no pierdas la esperanza. Thank you.
mamá. ¿Estás lista? Descubrí que Nur ya le entregó el dinero a Lale. Todo el dinero. No te creo. ¿Pero cómo estás tan seguro, amor? Es que acabo de escucharlo. Curtulus, que estaba en el jardín, me dijo que él tiene en el banco 300 mil liras y quería un consejo de negocios. ¿Entonces Lale le entregó ese dinero a Curtulus para que abra un negocio? Sí, así es. Ay, pero el amor, por fin lo entendiste. Sí, ya entendí, ¿lo entendiste? Ya entendí. Lo entendí, lo entendí, lo entendí. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse Ali, karanlıklardan çıkma.